almacenes. Magia pura, un aplauso. Acá estamos con los confinarios. Esta es una locura, un lugar emblemático. Van a probar la bebida energizante, chicos. Además, la bebida magia pura. Y es real, es real. Llegó Locura Campestre, llegó Dieguito y, se, y es la inauguración. Así que ahora se da por comienzo. Un aplauso para ustedes y disfruten de esta fiesta. Qué lindo. Y bueno, ¿y qué nos tiene preparado hoy toda esta noche? A ver, ¿me cuentan un poquito? Acá bueno, el lugareño. Primero y principal, visitar la barra del Cine Club Colón. Exacto. Sin falta. Para tomarse un country. Eso como para empezar claro. El día. Es como para arrancar, justamente. Después, la segunda, calmarse. Tranquilo, recorrer los almacenes, mirar, probar las cosas ricas que tiene cada almacén. Y después ya a la tardecita ponerse un poco más efervescente. Y bailar un poquito. Buscar comida. Porque lo claro. Bueno que tiene justamente estos lugares, pulperías, bodegones, es que se vuelva el diálogo. Viste que en la ciudad no se habla, ¿no? Claro, no se conocen. Acá es una gran familia campestre. Que uno habla con uno habla con otro. Eso es lo que tiene a Roque. Claro, por eso es tranqui y al final de la noche explotar. Sí, tranqui, y meterle fiesta. Porque hace calor y bueno, hay mucho baile, folclore y música en vivo. Exactamente. Así que bueno, exactamente. Vamos a divertirnos dale. Todos. Sí, vamos. Sí. Así que los esperamos. Sí. Pero dentro de un rato, así que vénganse rápido. Mira, ya estamos haciendo, ya la prega. Claro. Bueno, el año que viene también lo esperamos. Sí, dale. Sí, para el año que viene. Ahí está. Ahí está. Pero queremos superar las 100.000 personas esta. ¿Cuántas personas hoy se espera? Y 30.000, ¿puede ser? ¿Buen número? La queremos superar, la queremos superar. Sí. Dale. 30.000 es el último récord, así que... ¿Quién te dice que no se espera 50.000? Mirá lo que te digo, 50.000 personas. Tal vez. Brindamos por eso. Sí. Y bienvenidos, chicos, nuevamente. Damos por inicio esta noche tan importante y estamos acá en el San Francisco. Es un almacén de campo muy importante y justamente, miren, hay juegos, están los chicos, miren lo que es, está ahí un escritor muy famoso de pueblos, miren toda la gente que hay, miren lo que es, y así empieza esta noche de los almacenes con todo. Vamos a entrar un ratito acá a este almacén. Almacén San Francisco, es un almacén de pueblo, miren lo que es. Tiene muchísimas cosas antiguas. Bueno, y estamos acá en la barra, estamos con Samantha. Ella es la que atiende el local. Y bueno. Y Sammy, ¿cómo te preparas para esta noche? Ay, acá, con nervios. A full, ¿no? Sí, acá. ¿A cuánta gente van a esperar hoy, más o menos? No sé, porque es muy difícil calcular la gente, claro. Pero bueno, que venga toda la que quiera llegar y que se divierta. La verdad que nosotros estamos de anfitriones, así que claro. La que llegue, que la pase bien. ¿Y algún mensaje para la gente que viene? ¿Qué le podemos decir? Gracias, gracias por elegirnos. La mayoría de la gente que viene ya nos elige desde otras ediciones y la que viene a conocer y se anima acá a los parajes rurales nuestros también. Gracias, más que eso. Claro. Y a divertirse. Qué lindo. Che, y estamos en la edición número 10, ¿no? Sí, estamos ya la décima edición. Así que bueno, ya es como también una manera de que es una fiesta que vino para quedarse, ¿no? Qué lindo. Y eso es lindo. Y bueno, para mí es la primera vez que vengo y la verdad que... Y recién arranca, todavía no. Recién arranca, se está recién bajando el sol, esto recién se está por empezar a mover. Dale. Y bueno, dale, muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos espera esta noche, la verdad. Tenemos muchas expectativas, vamos a recorrer todo el pueblo de Roque Pérez y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Disfruten a este prócer pulpero de bodegones que es una cosa de loco. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos asistiendo al momento más lindo del día. Es el comienzo de lo mejor. Cuando el sol comienza a recostarse sobre el horizonte, en lontananza, ahí el sol descansa y comienza entonces la magia de la noche de los almacenes.
Yo vine a la fiesta desde la edición número 1 y la verdad es que ver este marco y ver cómo ha crecido esta fiesta, que se ha constituido en la expresión de gastronomía pulpera y de gastronomía rural más importante del país. Yo recorro nuestro país, que es bellísimo, y lo que hoy sucede en Roque Pérez no pasa en otra parte de la República. Así que tenemos que estar conscientes del momento que estamos viviendo acá reunidos con estas, creo que son 15 o 16 pulperías y almacenes y clubes de campo que están abiertos. ¿Por qué elijo siempre iniciar este año pulpero, como bien dice mi amigo Martín, acá en el Sanfra? Porque el San Francisco, hoy quienes estamos acá como si fuéramos elegidos o conjurados en una noche inolvidable, el San Francisco nació en 1933 y con un sentido, un fuerte sentido comunitario. Es decir, lo que ellos hacen hoy, que es a nivel gastronómico apoyarse en lo local, en lo que tienen a mano, en aquellos años, en el 30 y pico, hoy en el 33, cuando estos gauchos acá, en esta esquina emblemática y legendaria ya, no había nada, bueno, tuvieron que ver qué tenían ellos a mano y había ganas de trabajar y tierra. Y entonces empezaron a embarrarse, empezaron a hacer unos asados, a tomar algún vino y juntos formaron, cimentaron y templaron este almacén que tenemos al lado. Este almacén que, según cuenta ya la leyenda rural, se terminó en el 36. Pero en el 33, cuando se inició, con estas manos roqueperenses, también se iniciaba la construcción del Cine Club Colón, que está acá a unos metros. Es decir que había, siempre pasó algo muy, muy rico acá. Hubo pulpería y hubo cultura. Por eso, para mí, cuando vengo a este lugar, está resumido, está materializado, pero más que nada resumido, el espíritu que yo he elegido para transitar este camino de mis libros de Desconocida Buenos Aires. Para mí, las pulperías o los almacenes de ramos generales son lugares y templos donde se promueve y se crea la cultura y se traslada luego. Entonces, San Francisco resume eso. Cuando yo comencé a escribir el capítulo del último libro, Pulperías y Bodegones, donde San Francisco está presente, Samantha y Martín me decían, para nosotros sería mucho más fácil comprar, por ejemplo, hablo de la gastronomía, comprar productos industriales en un supermercado, y bueno, por costo y comodidad sería lo más fácil para nosotros. Pero ellos me dijeron algo que los define, incluso políticamente, ante la vida. Es decir, nos apoyamos, me decían, en lo local, en el productor de cerdo, en el productor de zapallo, en el de acelga, en la gente, en las granjas que uno ve acá cuando se acerca al paraje La Paz Chica. Y ese espíritu de resistencia de lo local, para mí, define el San Francisco y define un poco este furor por estos lugares, porque estamos viviendo. Yo cumplo este año 26 años de viajes por la provincia de Buenos Aires, y antes no se veía esto, no existía. Y tiene mucho que ver por las personas, las nuevas generaciones, como Samantha y Martín, que han apostado y apuestan por lo local. Porque hoy estamos asistiendo, déjenme decirle, a un lujo. Con el advenimiento de la pandemia, la palabra lujo cambió muchísimo su significado. Antes el lujo era, por ejemplo, un hotel con muchos amenites o un menú con muchos pasos, en fin, aquello glamoroso. Sin embargo, ahora el lujo es estar acá, compartiendo y disfrutando cómo cae el sol sobre ese horizonte, cómo cae ese sol roqueperense, y después ya vamos a comenzar a sentir la bondiola, el asado, el pan horneándose, las verduras en el horno de barro. Es decir, el mapa de Roque Pérez está presente y va a estar presente en cada una de las tablas y platos que vamos a comer. Yo hablo mucho de gastronomía porque uno, cuando come, no solamente está haciendo un acto nutritivo para nuestra subsistencia, sino también se está asimilando una historia. Y acá la gastronomía tiene que ver mucho con la historia de Roque Pérez. Así es como se da en la amistad, mi paisano.
Bueno, acá estoy con Ariel. Sí, genial. Y te viniste a dar una vuelta en bici, pero mirá toda la gente que trajo. Es impresionante, estamos acá en el Cine Club de Colón. Pero contame cómo se te ocurrió esto, cuántas bicicletas son, de dónde vienen. Bueno, la ocurrencia hace rato que estaba en el proyecto, pero algunos miedos daban que no me lo permitía. Pero bueno, tomé coraje este año y digo, bueno, son los 10 años de la noche de los almacenes, entonces merecen que hagamos algo. Y bueno, ya está el resultado, 200 bicicletas. 200 bicicletas. Recorriendo los almacenes, así que nada, orgulloso de este gran evento que se puede, y somos acá coordinadores de esta ciudad en el cicloturismo. Así que, ¿cómo se llama el grupo? La Paz Biciturismo. La Paz Biciturismo. Ah, mirá, ahí estamos. Claro. Ahí estamos, y eso. Y disfrutando con los amigos, los conocidos y los que vienen por primera vez a disfrutar de esta noche, de este evento y del cicloturismo, que es la pasión que nos une a todos. Sí, hermoso. Yo tengo mi bicicleta. Y amo andar en bicicleta, para mí es lo más lindo que hay. Y los veo a ustedes y digo, nada. Está para aprenderse. Sí, está para aprenderse. Cuando quieras, te venís a Roque, hacemos una salida y vamos a disfrutar esto. Buenísimo. En el día o hacemos en la noche. No en el evento en sí, pero bueno, está la propuesta para cuando quieras y cuando quieran tus amigos y tus seguidores. Dale, buenísimo. ¿Y qué onda? ¿De dónde vienen? ¿Vienen todos de acá? ¿Son de todo de Roque Pérez o vienen de otros lados? Hay gente de Seiza, hay gente de San Martín, hay gente de Hurlingham, gente de Pilar, Rodríguez, Moreno, Marcos Paz, Berazategui, tenemos gente de Capital Federal, hay gente de Junín, no me quiero olvidar de nadie porque son de todos lados, así que re agradecido de todos ellos. Así que, buenísimo. Y de vos, un genio. Ari, la verdad que fue un agrado poder volver a verte. Gracias. Sos gracias. Una gran persona y nada, me pone re contento que te haya salido este proyecto y que tantas bicicletas haya, es una locura. Sí. Gracias, amigo. Dale. Un placer volvernos a ver. Dale. Muchas gracias. Seguimos en la noche de los almacenes. Y miren cómo se está poniendo la gente que está llegando. Acá tenemos otro almacén. Hay muchísima comida para comer. Comida es lo que nos falta. Así que vamos a seguir recorriéndolo. La verdad que está muy lindo. Hay muchísima gente. Se los ve a todos felices, todos contentos. Así que nada, la verdad que la estamos pasando hermoso. Y bueno, y también tenés puesto de gastronomía, de cosas artesanales, de cosas que están vendiendo. Y nada, está la verdad muy, muy bueno. Mirá cómo se pone la noche en los almacenes. Un poco de la renga. Y bueno, y estamos acá en La Paz, en Ramos Generales. Miren lo que es esto. Está explotado de gente. La verdad estoy muy contento de estar acá. Escenario, música en vivo. Y bueno, y también hay un montón de puestos de artesanías. Y bueno, de comida. Hay de todo un poco. Y bueno, y miren lo que es esto. Está espectacular, está explotado de gente. Hay puestos por todos lados. Así que nada, seguimos acá festejando. Es hermoso esto. Evento, la verdad que estoy muy contento de haber participado. Me invitaron a que venga a cubrir esta noche tan hermosa, así que miren lo que es la gente que hay, es impresionante. Y bueno, así nos vamos, chao, bless.